Bueno, amigos, amigas, qué alegría. Estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y con esta alegría, amigos, con esta alegría de Pascua, de resurrección, amigos, con esta alegría. Vamos a proclamar esta palabra hermosa. Hay un libro en su Biblia, después de los Evangelios, que se llama Hechos de los Apóstoles. Y es maravilloso, amigos, que nosotros continuemos esta alegría de la resurrección, que no la perdamos, que cada día estemos más convencidos que Jesús está vivo. Que no lo busquemos entre los muertos, sino entre los vivos, que Jesús está vivo en su casa, en su hogar, en su oficina, en el Táchira, en Venezuela y en el mundo entero. Entonces, amigos, qué importante, vamos a escuchar en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Dice Pedro, amigos, el que vivía asustado. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie y dijo: Escuchen mis palabras. Nos dice hoy a nosotros también: Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Y sepan entonces con seguridad que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas palabras las pronuncia Pedro, amigos, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles. Entonces, amigos, Cristo está resucitado, si usted se lo ha permitido en su vida, amigos. Y hay una canción hermosa que se llama No busquéis entre los muertos a la vida. Vamos a escuchar esa canción porque vamos a trabajar sobre esta canción que dice, no busquéis entre los muertos a la vida, no busquéis entre las sombras a la luz, cantad porque la muerte está vencida, cantad a Dios que es Señor Jesús. Y luego dice, no busquéis en las montañas y los valles, no busquéis en las estrellas, junto al sol. Buscadle por las plazas y las calles. En cada ser que vive está el Señor. No busquéis en las montañas y los valles. No busquéis en las estrellas junto al sol. No le busquéis. Buscadle por las plazas y las calles. En cada ser que vive está el Señor. No busquéis entre los muertos a la vida. No lloréis entre las sombras a la luz. Cantad, porque la muerte está vencida. Cantad a Dios que es Señor Jesús. Entonces vamos a escuchar esa canción, amigos, hermosa. Vamos a escucharla un momento y luego continuamos. Bueno, amigos, y con esta canción tan hermosa, me gusta mucho. Me gusta mucho. No busquéis entre los muertos a la vida. No lloréis entre las sombras a la luz. Cantad porque la muerte está vencida. Cantad que Dios es el Señor Jesús. Amigos, ¿cuáles son esos muertos? A veces nosotros decimos, felices Pascuas de resurrección, felices Pascuas. ¿Y saben qué? A mí me gusta mucho una vez que leí uno de los libros del Padre Larrañaga, decía, ¿a quién le gusta llevar un muerto? ¿A quién le gustaría llevar un muerto al hombro por varios días? A nadie, ¿verdad? ¿Y por años? A nadie. Pero hay muchas personas cargando muertos, amigos. Cargando muertos. De eso no me hable.
mire cómo está su primo, de ese no me hable, mire cómo está su hermana, no, no quiero hablar de eso. Amigos, ¿cuáles son esos muertos? Las tristezas, las enemistades, las palabras negativas, los pasados, el pasado doloroso. Amigos, amigas, Cristo está dándonos vida nueva. Y les quiero contar algo. En días pasados, fíjense, Dios me llevó a un lugar hermoso donde personas que yo aprecio mucho. Yo no iba para allá, pero el Espíritu Santo es maravilloso. Llegué allí a orar, porque es un lugar de oración. Y amigos, era un Dios preparándome para esto, porque allí yo sabía, amigos, pero como que no tenía muy claro que había rechazado, así sea de una manera pequeñísima, personas muy lindas, personas de oración. Fíjense que esto no es como un pecado así, pero tenemos que poner las cosas en su puesto, y no solamente en su puesto, sino que eso ocupa, esos rechazos, esas enemistades, así sean pequeñitas, ocupan un lugar en el corazón, y ese lugar lo respeta Dios. Por eso ahí está en Ezequiel 37, esa es una tumba que nosotros tenemos adentro, y Dios la respeta porque Dios nos respeta. Entonces yo llegué allí, a un lugar de oración, a una capilla, y ahí estaba yo en silencio. Pero Dios me permitió recordar, como que, fíjense, a veces la otra persona ni siquiera sabe, amigos, que uno le rechaza o que uno le juzga. Y entonces allí Dios me permitió hacerme consciente de eso. Y allí mismo le pedí perdón a Dios, y fue un arreglo con Dios tan hermoso a través del Espíritu Santo para yo dejar de rechazar, amigos. Así fuera, por eso les digo, minúsculo, pequeñísimo, en mi corazón escondido. ¿Y qué pasó? Que como yo descubrí al Señor esas trampitas allí, entonces ese espacio dentro de mí quedó desocupado y lo ocupó Dios, amigos. Yo he entendido, y eso fue en estos días, que Dios ocupó ese lugar, porque me llenó de una gran alegría. ¿Cómo sería que nadie sabía qué me pasaba? Y las personas estaban allí, fíjense ustedes, y en ese lugar. Y yo salí, dije, quiero brindar con Dios un café bien rico. Fíjense, me sentí sanada. Y Dios ocupó esa área. Entonces, muchas veces el enemigo nos distrae, amigos. Fíjense, no busquéis entre los muertos a la vida. Había en mi interior una partecita, fíjense, vamos a decir muerta, pero al sacarla a la luz, Dios la tomó y me sanó. Y qué alegría, amigos, yo que quería venirme por las calles como cantando, y me vine, busqué un café, me brindé, y luego me fui a la Eucaristía a recibir la comunión. Entonces, amigos, dice, no, aquí dice otra parte, no busquéis en las montañas y los valles, no busquéis a Jesucristo en las estrellas junto al sol, buscadle por las plazas y las calles, en cada ser que vive está el Señor, en ese vecino suyo, en esa vecina suya que usted rechaza, en su suegra, en su cuñado, en su propio hermano, en la señora del tercer piso, en la señora que vive al lado, en su urbanización, en el vigilante, en el que le cuida. Entonces, amigos, no, busquemos a Dios en cada hermano, porque es un hecho que Dios resucitó a Jesús. Dice Pedro, aquí San Pedro, de esto somos nosotros testigos. Y sepan entonces con seguridad, sepa toda la gente que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús. Dice, a quien ustedes está refiriéndose Pedro, a quienes crucificaron a Jesús. Entonces, amigos, ¿por qué seguir tristes? ¿Por qué seguir mal? Cristo está vivo. Amén.
Bueno, amigos, y cuando Pedro, aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, propongámonos, amigos, cada día leer un capítulo de este libro de los Hechos de los Apóstoles, que es esa experiencia de Jesús vivo que nos alegra, que nos aumenta la fe. Y aquí en el capítulo 2, cuando Pedro les habló al pueblo y les dijo esto: escuchen mis palabras, Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret, hizo que realizara milagros entre ustedes, milagros, prodigios y señales, y Dios ha realizado milagros en su vida. Usted piense en su vida, ¿cuántos milagros ha hecho Dios en mi vida? Ha hecho muchos milagros y lo sigue haciendo, y vienen más milagros, decía un escritor maravilloso. ¿Cuántos milagros ha visto usted de Dios en su vida? Ninguno. Pues usted no cree, porque a veces un milagro es para uno, es algo que para otro no significa nada. Cada uno sabemos qué milagros ha hecho Dios en su vida, en mi vida, y cuántos vienen más. Y cuando Pedro le habló así a la gente en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, dice, al oír esto, porque Pedro dijo, ustedes lo crucificaron, dice, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¡Qué pregunta tan hermosa, amigos! Si hoy usted y yo caemos en cuenta, como me pasó a mí, amigos, caemos en cuenta de que no estamos viviendo a Jesús resucitado, de que tenemos todavía por allí, estamos buscando a Jesús entre los muertos, en la tristeza, en la depresión. No es que mi suegra me hizo esto hace 2 años, es que mi cuñado esto, es que el vecino. Amigos, no busquemos a Jesús entre los muertos. Pero si nos damos cuenta, y ojalá, y ahora vamos a orar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Espíritu Santo le dirá a usted. Si usted guarda silencio, amigos, estoy escuchando unos temas sobre el silencio. Si usted y yo guardamos silencio, Dios le va a decir, ¿qué tiene usted que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer? Fíjense lo que me pasó a mí. Llegué allá, a ese sitio de oración, y el Espíritu Santo me dijo, esto fue la semana antepasada, el Espíritu Santo me dijo, tienes guardado esto, rechazas a fulano, esto, amigos. Pero fue en un lugar de oración, en un momento de silencio. Entonces hay que detenerse, amigos, para y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Él nos dirá a cada uno, ¿qué tenemos que hacer, amigos? Y no es nada difícil, amigos, porque este Jesús vivo, pues hay una manera muy fácil. Jesús, mira, estoy distanciado de la vecina porque, bueno, por lo que sea. Entonces, Jesús, resucitado, hermoso, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? Que vamos por la calle, amigos, qué bonito fijarnos en la otra persona. Miren qué hermoso es saludar. Yo no conozco a esa persona. Usted dice, ¿por qué le voy a saludar? Buenas tardes, señora. Dios le bendiga. No nos dé pena decir, Dios le bendiga. ¿Cuántas veces cambia un rostro, amigos? Cambia un corazón cuando se le saluda con bondad. Cuando se le da el puesto para pagar, amigos. Ese es el Jesús que vamos a contagiar a los demás. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Entonces, cuando vamos desocupando nuestro corazón de aquello que está mal, amigos, o que no es que esté muy mal, vamos a decir, a veces no son cosas que están muy mal, pero así sea un poquito mal, nada, amigos. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Qué hermoso es si yo creo que Jesús está resucitado, que le voy a dar campo en mí, tengo este defecto. Es pequeñito, pero es un defecto, es desagradable. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Qué hermoso, amigos, empezar a limpiarnos por dentro. Y al limpiarnos por dentro, ¿saben qué pasa?
quedamos limpios por fuera. Y el rostro de Jesús, la imagen de Jesús, se transparenta, se dibuja en usted para los demás, para usted mismo, para usted misma y para los demás. Entonces, amigos, qué hermoso. Aprovechemos este tiempo de gracia, estos días hermosos, amigos, y todos los días son hermosos, pero estamos en este tiempo maravilloso, amigos, pascual, qué hermoso, esperando ahora el Pentecostés. Entonces, qué alegría, amigos, que nadie se sienta triste cuando resucita Dios. ¡Qué hermoso! Entonces, vamos a escuchar otra canción. Amén. Bueno, amigos, y qué detalle tan hermoso con Jesús. Que usted y yo leamos, amigos, y oremos el capítulo 20 y el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Donde usted leer la palabra de Dios, amigos, nos da una alegría, una esperanza. Yo quiero gritarle al mundo entero esto, que Jesús está vivo. ¿Y de dónde lo tomo? De aquí, del Evangelio de San Juan. Claro, los otros evangelistas también lo narran. Pero aquí en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, en el verso 11, eso no lo sabemos todos, amigos, pero como que no nos fijamos, dice: María se había quedado llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Hoy esos ángeles, amigo, amiga, a lo mejor usted sigue llorando. Jesús está vivo. Y usted sigue llorando. Papá, usted sigue llorando, triste. Mamá, joven, mi amor, tú sigues llorando, triste como esta. María Magdalena se había quedado llorando fuera. Y el ángel, los ángeles dijeron: ¿por qué lloras? Hoy Dios le dice a usted, Jesucristo, le pone su nombre. ¿Cómo se llama usted? Sienta allí la presencia de Jesús resucitado. ¿Por qué llora? ¿Por qué sigue sufriendo? Claro, amigos, hay dificultades y Dios me está iluminando también. Tenemos que ayudarnos unos con otros. A veces se llora y se sufre porque los demás pasan de largo por el lado nuestro, sin brindarnos aquella ayuda que a lo mejor nos habían prometido o que a lo mejor usted esperaba. Amigos, a veces estamos distraídos en lo nuestro. Y también vivimos llorando, amigos, se vive llorando, como en lo propio, en un circulito, amigos. Cuando experimentamos esta presencia de Jesús resucitado, vamos quitando un poco la mirada de nosotros mismos para fijarnos en el hermano. A veces creemos que nuestra dificultad es la más grande y hay otros que tienen dificultades más grandes. Pero Jesús resucitado es para todos. ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Por qué sigues enemistado? ¿Qué tengo? Entonces dígale a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer. Bueno, amigos, entonces esto es para orar. Ojalá esta semana guardemos 15 minutos de silencio cada día para leer la palabra, para dejarnos encontrar por Jesús, para no seguir buscando a Jesús entre los muertos como María Magdalena. Y cuando lo buscaba entre los muertos, estaba llorando, estaba sufriendo. Padre celestial, Padre misericordioso, tanto amaste al mundo y tanto lo sigues amando, que nos has regalado a tu Hijo Jesucristo, para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna y tengamos paz, alegría y esperanza aquí. Te damos gracias, Señor, porque Jesús está vivo, porque está entre nosotros. Bendito y alabado seas, porque hoy
nos pregunta, le pregunta, sienta allí a Jesús, que pone la mano en su hombro, le dice su nombre con una sonrisa, pronuncia su nombre. ¿Por qué lloras? ¿Qué te aflige? ¿En qué te puedo ayudar? Escucha, Jesús resucitado. ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿En qué te puedo ayudar? Dígale a Jesús. Cuéntele a Jesús. Él lo puede todo. Él está vivo. Jesús, bueno, bendito seas, Señor, porque estás pasando por nuestra vida en este día y siempre porque te quedas con nosotros. Jesús, ten compasión de cada uno de estos hermanos, también de mí, Señor. Bendito seas, escucha, Señor, atiende, Señor, resuelve, Señor, resuélvenos según la divina voluntad de Dios. Bendito seas, Señor, danos la gracia, dígale, Señor, dame la gracia de creer que estás vivo, que lo puedes todo. Y dígale, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el ungido del Padre, el lleno de Espíritu Santo, que has venido a anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, que has venido a darle vista a los ciegos. Creo, dígaselo, yo creo, Señor, que tú has venido a liberarme de toda opresión. Y creo, Señor, que tu palabra, que tus palabras se cumplen hoy en mi vida, en mis hijos. Muéstrele al Señor sus hijos, en mis nietos, en mis hermanos, en mi país, en mis hermanos del mundo entero. Bendito sea, Señor. Creo, dígale, creo. Eres el Hijo de Dios, el lleno de Espíritu Santo, el resucitado. Señor, perdóname por haberte buscado entre los muertos. Perdóname, Señor. Creo que estás vivo. Bendito y alabado seas, Señor. Regálanos a todos y dígale, tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo en este momento tome todas esas áreas internas. Tome nuestras áreas internas para poblarlas de paz, de tu alegría, de tu esperanza. Destierra de nuestras almas todo aquello que nos impedía, Señor, verte, vivir esta alegría tuya, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Y ayuda, dígale cada uno, ayúdame, Señor, a dejar el mal para disfrutar de tu presencia renovada, resucitada. Bendito y alabado sea, Señor. Fortalécenos, Señor, para comenzar una vida nueva, para dejar lo que está viejo, lo que estaba mal. Dígale, Señor, yo quiero dejar esto que está mal. Dígaselo, entrégueselo allí. Bendito y alabado seas, Jesús resucitado. Poderoso, Señor. Bendito y alabado seas, únenos, Señor, como tú eres uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Únenos, fortalécenos, Señor, para ser criaturas nuevas.
bendito y alabado seas. Bautízanos, úngenos con tu Espíritu Santo. Unge las familias. Unge todos los hermanos, úngenos con tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a disfrutar de esta vida nueva, Señor, contigo, para hacer la divina voluntad de Dios. Amén, amén y amén. Y terminamos rezándole a la Reina, a la Madre de Jesús y Madre nuestra, un Ave María. Abra sus labios, su corazón, y digamos unidos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén.